Bienvenidos a los especiales de Half-Life Studios de Friquis. Este año volvemos a sacar de su ataúd al Conde Drácula, concretamente de Konami. ¡Hombre malo, violento! El año pasado Netflix estrenó la segunda temporada de la serie dedicada a la saga de videojuegos por excelencia del legendario Vampire. Así que sin más dilación... ¡Bienvenidos a Castlevania! ¡Yahoo! Hace 2 años hablé de la primera temporada, por lo que si queréis refrescar la memoria o ver el vídeo si no lo habíais visto antes, ¡adelante! Aquí os espero. Son más visitas al canal. A lo mejor así me devuelven la monetización y puedo cumplir mi sueño de reunir 1 euro por las visualizaciones. De aquí no me voy a mover. Solo tenéis que darle al play cuando queráis continuar. La segunda temporada de Castlevania arranca apenas unos días después del final de la anterior. El grupo de héroes que se va a enfrentar a Drácula ya se ha reunido y planea dirigirse a la antigua hacienda de la familia Belmont para obtener los medios con los que encontrar el castillo de Drácula y asaltarlo, sin pararse siquiera a pensar cómo van a detener al ejército de bestias bravidas que debe habitar ahí. ¡Animales bravidos! Mientras tanto, Drácula reúne a sus generales ¡al ataque! Y empieza a planificar su estrategia para su campaña de aniquilación de la humanidad. Sin embargo, algo huele a podrido en Valaquia, y no son las criaturas de las tinieblas. Algunos generales no están de acuerdo con la estrategia del conde y conspiran a sus espaldas para hacerle su propia versión de la boda roja, con especial énfasis en el rojo. Por norma general, a la hora de analizar una película de una franquicia o potencial franquicia, suelo ser bastante bueno. Después de todo, hay que tomar en consideración que tiene una idea, pero tienen que comprobar cómo funciona, qué elementos le gustan más a los espectadores y cuáles no, todos esos detalles de diseño. Con todo eso, pueden mejorar las siguientes entregas, o como en este caso, temporadas. Y aquí es donde llega, en mi opinión, el problema con la segunda temporada de Castlevania, que no han mejorado todo lo que debían. La temporada es el doble de larga que la anterior, unas 3 horas respecto a la hora y media o así de la primera. No es excesivamente larga, pero por lo menos tiene la suficiente duración para que no parezca una película dividida en episodios. Desgraciadamente, eso acentúa uno de los fallos que no resolvieron en la primera temporada, y es la lentitud. Los capítulos duran 25 minutos, pero parecen más largos de lo que aparentan. La culpa principal es la trama de Drácula y su ejército. ¡Me cago en tu muela! Se ruega al señor Conde Mor que se abstenga de aparecer por el vídeo. Hablamos de Drácula, no de Brácula. ¡Lol! Si en la primera temporada decían que Castlevania intentaba parecerse a Juego de Tronos, es en la segunda cuando realmente lo consiguen. Intentan crear una historia de traiciones y luchas de poder bizantinas, pero no saben cómo hacerlo y queda en nada. Así, ves cómo pasan varios capítulos discutiendo si atacan una ciudad o no. Me hace gracia cuando hablan de que la humanidad quedará exterminada en poco tiempo. Estáis todavía en Rumanía y solo os habéis cargado unos pocos pueblos y ciudades. Todavía os quedan Europa, Asia y África, además de 2 continentes que no han sido descubiertos en la época de la serie, América y Australia. Al paso que vais, tardaréis 1 siglo o 2 en acabar. Menos mal que sois inmortales. En contraste, la trama de Trevor, Sypha y Alucard está bastante mejor llevada, aunque también lentamente por lo menos se va notando una progresión en la historia y en los personajes. Las pullas y bromas que se dedican entre los 3 héroes disfuncionales nos van dando una idea de cómo son, sobre todo en el caso de Alucard, que se le presentó en los últimos 5 o 10 minutos de la anterior temporada, y nos da la oportunidad de oír alguna que otra frase desternillante. Y tu padre es el puto Drácula. Resulta extraño ver cómo pueden ser de diferentes la trama en el castillo y la trama de los 3 héroes. La calidad del diálogo suele ser buena en ambos casos, pero aparte de eso, parece como si hubiera sido escrito por 2 personas distintas. Salvo por una pequeña parte en el último episodio, los héroes van hablando de su pasado mientras continúa la acción. Por ejemplo, mientras recorren la hacienda Belmont, Trevor les cuenta a sus compañeros acerca de cómo jugaba en un viejo árbol, o cómo tuvo que huir para salvar la vida a los 13 o 14 años cuando vinieron los aldeanos con orcas y antorchas, lo que no deja de ser curioso que conserve el blasón de la familia en su pechera. Sin embargo, cuando eso ocurre con la gente del castillo de Drácula, ¡relájate usted! Cortan la acción para mostrarnos la escena en cuestión. En particular, pasa muy a menudo en las escenas en las que participa Drácula. ¡Dame usted un Cuba Libre con Coca-Cola, eh! Que se pone en plan abuelo cebolleta rememorando el pasado. Hay un momento que no viene a cuento en el que recuerda la vez que exterminó a todos los hombres de una aldea, y nos lo presenta con todo lujo de detalles. Está bien que humanicen a Drácula, pero es que el tío parece un emo. Más que Vlad Drácula Tepes, parece Vlad Drácula Depres. ¡Hijo puta! También hay otra escena en la que el vampiro vikingo Godbrand con otros generales salen a atacar un pueblo cercano para morder vena y beber sangre humana,
Es una escena totalmente innecesaria que no lleva a ningún lado. No les descubre Drácula y les lleva a una discusión con la que se replanteen sus lealtades, no lleva a que la otra villana de la temporada, Carmilla, se ofrezca a guardarles el secreto. No hay ninguna consecuencia para esta acción más allá de mostrar que son unos monstruos, cosa que en sus conversaciones previas ya queda claro. Da la impresión de que muchas de estas escenas están solo para añadir gore a la serie. Ese es uno de los detalles positivos que todavía conserva la serie, el lenguaje adulto y el gore sigue estando muy presentes. Come mierda y muérete. Sí, que te den. También hay más referencias directas a los videojuegos. Trevor, Sypha y Alucard se enfrentan en un momento dado a Slogra y Gabon, los primeros jefes finales a los que se enfrenta Alucard en Symphony of the Night. En la mansión Belmont también hay varias referencias, como un cuadro de Leon Belmont de Lament of Innocence, o los restos de uno de esos dragones de hueso, un enemigo habitual de la saga Castlevania. Y por primera vez, he logrado captar un tema musical del juego. En el penúltimo episodio, durante el combate en el castillo, suena el tema de Bloody Tears, que debutó en Castlevania 2 Simon's Quest, uno de los momentos más memorables de la temporada, no solo por los acordes musicales, sino por el combate que tiene lugar. Aunque la animación durante los combates parece hecha por el coreógrafo del Caballero Oscuro, parece muchas veces que quieren hacer los movimientos deliberadamente lentos para que el espectador los vea perfectamente, aunque quede como que los combatientes no tienen reflejos. Pero el detalle de adaptación que más me sorprende es la presentación en esta temporada de Hector y Isaac, héroe y villano respectivamente del videojuego Castlevania Curse of Darkness, aunque parece que Isaac haya tomado un poco el sol de más. ¡Negro! Y haya perdido algo de pelo. Esto es interesante porque Curse of Darkness continuaba la historia de Castlevania 3, que es la que sirve de base para estas dos primeras temporadas. Es de agradecer que muestren ese grado de atención por la continuidad y la línea temporal de Castlevania, además de dar pistas de hacia dónde se dirigirá la historia en temporadas posteriores. Mi conclusión es que esta segunda temporada de Castlevania todavía no acaba de pulir todos sus defectos. Los diálogos, el tono adulto y el dotar de personalidad y motivaciones a personajes que en los videojuegos eran de lo más planos siguen siendo sus mayores virtudes, pero todavía arrastra el problema del ritmo, alargando la trama más de lo que debería, y en una temporada más larga se nota todavía más. Los momentos de acción, más numerosos en esta temporada, animan un poco el cotarro, sobre todo cuando tiene lugar el asalto al castillo, el mejor momento de la temporada. Pero creo que esta serie da para más, espero que con la tercera temporada, que ya ha sido confirmada, por fin se consoliden. ¿Valoración final? No está mal. Y el vampiro más famoso, más malo y tenebroso que llega de ultramar. Soy el vampiro utifiero, con el cuerpo de torero y ala pa' volar. Ese señor de los infiernos que ya ha venido a vernos hemos de agasajar. Soy el primo hermano de Satán y me sabe más a pan todo el que voy a morder, pupita.